Buenos días desde Oviedo, capital del Principado de Asturias. Televisión Española se propone transmitir, desde este momento, el solemne acto académico de entrega de los premios Príncipe de Asturias 1981, otorgados por vez primera, desde su creación, por la Fundación Principado de Asturias. Los premios Príncipe de Asturias nacieron al tiempo que se constituía la Fundación Principado de Asturias, en septiembre del año pasado, como símbolo del carácter y los fines de la propia Fundación Principado de Asturias. Están viendo ustedes la imagen captada por la cámara o las cámaras exteriores de nuestra unidad móvil frente al Teatro Campoamor. Pese al mal tiempo reinante esta mañana en Oviedo, la presencia pública es extraordinaria. En estos momentos ya vemos al príncipe de Asturias, casi en el centro de la imagen, su majestad el rey, sus majestades los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Se dirigen ya hacia el interior del Teatro Campoamor de Oviedo para presidir, como decíamos, esta entrega de los premios Principado de Asturias. El acto de entrega de los premios va a tener lugar en este teatro, que es una verdadera joya de la ciudad, y será presidido por los reyes de España y por su Alteza Real, el príncipe cuyo nombre llevan los premios. La llegada a la plaza, como han visto ustedes en este momento, sus majestades y su Alteza Real penetran en el Teatro Campoamor, en el interior recibido por el ministro de la Presidencia, el capitán general de la Segunda Región. Inmediatamente sus majestades y su Alteza Real se dirigirán hacia el escenario del teatro donde presidirán este acto académico. Asturias vive hoy una jornada excepcional, 48 horas después de que su Estatuto de Autonomía fuera aprobado por el Congreso y recuperar oficialmente su carácter de principado, que había perdido un siglo antes, justamente en 1883, cuando la reforma administrativa la convirtió oficialmente en la provincia de Oviedo. Hoy, además de los reyes de España, Asturias ha vuelto a recibir a su príncipe, don Felipe de Borbón y Grecia, heredero de la corona de España y 37º príncipe de Asturias. Los premios han sido los siguientes. El premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica ha sido concedido al doctor Sous García. El premio de Ciencias Sociales Desdoblado fue concedido, y hoy lo recibirá, el profesor Perpiña Grau. Fue desdoblado también para un premio a la Comunicación y Humanidades, que ha sido para María Zambrano Alarcón. El premio Asturias de las Letras, que ha sido para el poeta José Hierro Real. Y el premio Príncipe de Asturias de las Artes, que ha sido para el musicólogo Jesús López Cobos. Por último, el premio Asturias de Cooperación Iberoamericana, que ha sido concedido a José López Portillo.